Estamos listos para ir a Houston porque vamos a estar con nuestro mentor David Dimonite. Y una de las cosas que yo le digo a usted es que tiene que experimentar ese siguiente nivel de vida antes de que pase. My brother. How are you, man? Yo. You good? Very good, man. Vamos, family. Let's go. Familia, aquí estamos juntándonos en la nave espacial. Vean qué estilo y pronto van a ver más. South Memphis nigga ballin', I get every penny. 20 pointers in my your car is a very nice car. Thank you. If a nigga play with. Estamos, familia, entrando. Esa es la oficina de NBU, la meta de la compañía, que dice Impact 1 Billion, impactar la vida de 1 millón. Diamante. Soy. Pero lo que está diciendo David es que lo que sea tu meta, diamante, rubí o esmeralda, quiero que le pongas un soy antes de la meta. I want you to take a blank sheet of paper. And I want you to write down, I'm so happy and grateful now that I am a ruby this month, or I'm so happy and grateful now that I'm an emerald this month, or I'm so happy and grateful now that I'm a diamond this month. Quiero que tomes un lápiz y un papel y escribas, estoy tan feliz y agradecido ahora que soy diamante, o este mes de abril, o ahora que soy rubí, o ahora que soy esmeralda en este mes de abril. Familia, aquí estamos en la oficina de David Dimonite, la oficina personal. Vean el estilo, bola de baloncesto, la pizarra blanca que acabamos de utilizar, señales en todo lado, tenemos señales, billionaire, y un cuadro ahí atrás, otro cuadro por ahí de Muhammad Ali, Michael Jordan, y aquí estoy experimentando la vida y el siguiente nivel que queremos que usted también lo tiene que hacer, experimente en el siguiente nivel. Son formales, tirando a, obviamente, informales. Una de las cosas que hacemos es el 10% siempre, así que aquí vamos a invertir el día de hoy el 10%. ¿Cómo lo ven? Let's go, baby. Gente, vean el garaje de nuestro mentor David Dimonite. Rolls Royce, Ferrari. Definitivamente usted tiene que aprender, rodearse, incomodarse y aprender de personas que ya están en un siguiente nivel de vida. Así que solamente vean este nivel. Bueno, así fue nuestro viaje a Houston. Ahí vieron un poco. Ahorita estamos acá en el aeropuerto. Estamos esperando ya el vuelo y estamos desayunando. Consejos y aprendizajes de este viaje son muchos. Uno que te puedo dar es siempre busca expandir tu mente. Los seres humanos buscamos siempre la zona de confort, o sea, siempre buscamos estar cómodos, estar tranquilos, es nuestra naturaleza humana. El cerebro lo que busca es el camino con menor resistencia. Tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar cómo expandirte. Cuando la mente crece y se expande, nunca más puede volver a su tamaño original. Así que mantente expandiendo tu mente. Otra de las cosas que aprendimos es también ayudar a tus socios a que expandan la mente, pero además el nivel de liderazgo. Esas dos cosas, el sistema de creencia y su liderazgo. Y nos vemos en el próximo viaje.